Tengo un hobby, una afición. A cada persona que conozco le pregunto su definición del amor. Todas las definiciones son parecidas, pero todas son diferentes. Porque para cada uno, el amor es algo diferente. Un milagro, una bendición, química, piel, encuentro, algo mágico, son las definiciones que más suenan. Llegué a la conclusión de que algo que tiene tantas definiciones no puede tener una sola. Tranquila, mi amor. Vas a estar bien, tranquila. Quisiéramos caerte en lo que vení conmigo. Para vos, este amor. Hola. Ya no pregunto qué es el amor. Ahora pregunto qué es el amor para vos. Va a estar todo bien, ¿eh? Oh, no, me estoy volviendo en esquizofrénico. No, bueno, tal vez un poquito bipolar, pero ¿quién no es un poco bipolar? Soy como una bomba de tiempo, Hope, ¿entendés? Pues yo soy una bomba con tacos, ¿y qué le voy a hacer? Simon, va a estar todo bien. Algo le pasó a Nina. Se desmayó en el campo, necesito saber si está bien. Bueno, yo me ocupo. ¿Vos estás bien? No, pero mejor me voy a ocupar de mí. Ok. Está todo mal. Tiene un... quilombo en la cabeza. Sí, ya sé. ¿Qué le pasa? Me explico, Kat. Igual va a estar bien. Quédate tranquila. No me digas que esté tranquila, porque no estoy tranquila. ¿Cómo querés que esté tranquila? Si es un quilombo esto. Y estoy cansada. Cansada de Luz y lo que le hizo a todos. No entiendo un carajo. Pará un poco, Ju. No paro nada. Bueno, no soy así. Por ahí es hora de que sea así. Necesito explotar porque ya estoy saturada, Tiago. Hopi. No hagas ninguna locura. Por ahí es momento de hacer una locura. Salte. La verdad que me encantó todo lo que me dijiste, todo, sos increíble, flaquita. Te amo. ¿Me amás? Nos amamos, pero juntos nos hacemos mal, Neri. Bueno, podemos buscar la vuelta para hacernos bien, ¿no? Dudo que sea posible eso. Bueno, decime por ahora, aunque sea. Perdón, ¿eh? No queríamos escuchar nosotros, pero viste que acá tenés tan poca intimidad. Claro. Y además todos opinamos que vos la asfixiás a Tefi, ¿viste? Bla, todo el tiempo. ¿No? O sea, ¿qué? Te toca cambiarlo a vos, amadito. Sí. Me toca. Y despacito que está enojado. Sí. Agárralo. Cuidado. Vos vení conmigo, acá nos está contando una teoría tremenda. Ven. Tranquilo, Tacho, yo sé. Sí, ¿podés? Tranquilo, Tacho. Despacito. Cambialo rápido. ¿Sabés cuánto bebé camilló, Tacho, Flaky, tú con un montón de orfanatos, ¿sabes? Ay, dale, apelá el golpe bajo, vos sumás puntos. ¿No tendría que cambiar la madre? ¡De Melody! No sé dónde está Melody. A ver, Luca, no sabés nada, ¿verdad? Bien, nosotros ya sabemos que es muy peligroso desprogramar a los chicos por lo que pasó con Simon, ¿ok? Ahora, Tachito tiene una propuesta. Sí, experimentarlo con alguien. No vamos a usar a nadie como conejo de indias. Hablo de Luz. Por lo que parece, está resetiada. Bueno, si le sacamos esa programación, si le rompemos ese muro, por ahí el choque de identidades, no sé, cambia algo, ¿no? Ahora descansa, princesa. Y no te preocupes por nada. Ya vamos a hablar. Sí, mi amor. ¿Qué pasa? Estamos en la clínica, cuestionando a la jefa. La hija mayor se descompuso y la trajeron acá. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? No se sabe. Aparentemente algo de marcapasos. Pero ese no es el tema. Recién llegó el padre de la chica. No sabía que hubiera un padre.
Sí, Lu lo dejó pasar. Y por lo que se ve, se llevan bastante bien. Ok, ¿y cuál es el problema? Te acabo de enviar una foto que le saqué recién. Cruzala con la base de datos y vas a ver. Este desplante a Luz. Ella te eligió para que vos fueras la representante del nene Europa y vos le dijiste que sí. Bueno, ahora le digo que no, René. Pero es que no podés. No molestes, tengo clase, ¿no ves? Vale. René no quiere. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a obligar? Es que ustedes vieron cómo gritaba Luz. Estaba desesperada. No sabés qué impresión, horrible. Sí, ¿y alguien sabe que si le pasó algo? O sea, a lo mejor fue sola, de la nada, o alguien... No digo un salvaje, alguien le hizo algo, capaz. Vas a ver, tiene una cara de reventada esa piba. Sí. Qué sé yo, digamos la verdad, es así. Buen día. ¡Ey, Ramiro! Un aplauso para el profesor. Pero bueno, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Es tu primera clase después del secuestro, ¿no? Ay, sí, y no contaste nada, dale, contá. Bueno, es que no pasó nada, o sea, digo, nada del otro mundo, ¿no? Está acá, está bien, está vivo, no le pasó nada. No es que yo sepa qué es lo que es ser secuestrado por un salvaje, pero digo, está todo bien, ¿no? ¿No pasó nada? Sí, bueno, chicos, no quiero hablar de eso, así que vamos al temario. Vamos a hablar de la sociedad de consumo hoy. ¿Y? ¿Cómo está Nina? Oh, le falló el marcapasos. No puede ser. ¡Mi culpa, Simon! ¡Es mi culpa! ¿Pero está bien? ¿Está bien? No sé, la están atendiendo. Es la hija de la jefa, así que los partes médicos son muy reservados. Tengo que verla, Simon. No puedes. Esta luz está llena de guardias. Déjame a mí, yo de alguna forma te informo. ¡No entendés! Tengo que verla ya. Doctor Mogielo, se lo requiere en urgencia. Por favor, déjenme sola. Un segundo, vayan para allá. ¿Qué haces acá? ¿Cómo supiste lo que le pasó a Janina? Lo supe. Pensé que estabas en África. Y yo pensé que vos eras una buena persona. Te van a atrapar acá. Vos no vas a dejar que eso pase. Estás muy flaco. ¿Por qué estás así tan flaco? Odio la comida chatarra de las urbes. Es comida equilibrada. Aburrida. ¿Por todo vamos a discutir? Como siempre. ¿Seguís sola? ¿A qué viniste? Yo no puedo hacer nada por vos. Yo no te puedo proteger. Quería ver a Janina. ¿La abandonás durante... ¿Yo la abandoné? Ella cree que sí. Porque vos le dijiste una mentira. Porque vos le mentís. Por eso está enferma Janina. No me provoques. A eso vine también, a provocarte. ¿Qué pensás, que le tengo miedo a tus monos? Perdón, ¿pasa algo acá? Teo. Perdón, ¿nos conocemos? ¿Nos conocemos? Digo, ¿hace falta la definición de consumo? Yo sé lo que es consumir. Si quiero consumir, voy, consumo y punto. No es que soy, no sé, un salvaje que no sé lo que es consumir. ¿O no? No. ¿Eh? No, perdón, salvaje no está en el temario. No, ¿segura? No, sí, vamos directo a la definición que pidió acá Ramiro. Bueno, sociedad de consumo es una sociedad que se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios y esta es posible por la producción masiva de bienes y servicios de la misma. Sorry, no entendí nada, no sé. No fue muy claro. A ver, chicos, quiero críticas a este sistema. A ver, Nacho. No, sorry, yo soy pro consumo, así que cero críticas. ¿Y qué necesitas en este momento? ¿Es una chica nueva? Ah, no sé si te enteraste a quién se perdió. Ah, les contaste, no, qué tipo, qué hombre. Si necesito algo acá, serían... No sé, me vendrían bien un par de millones. Mira vos, ¿para? ¿Cómo para? O sea, vos dámelos y yo me encargo de gastar lo que eres tranquila. No sé. Lo que te pregunto es, ¿realmente qué necesitas? Bueno, a ver, veamos un ejemplo. ¡Ey! ¿Por qué no probás con un despertador? Sí, bueno. Sí, soy un ejemplo, ¿no? Bueno. Sí, igual me parece que hay otros ejemplos y mejores, Ramiro. Pero Ramiro elige a los más atractivos, a los que le atraen a él. Bueno, no creo que vos seas el atractivo para él. Pero yo le traigo, Ramiro. Te traigo, Ramiro, no, te traigo. A ver, ¿podemos volver al temario? ¿Podemos volver al temario? ¿Qué les parece el producto? Un fuego. Genial. Buenísimo. Me encanta. ¿Tomarías una hora? ¿Y por qué no? ¿No tenés uno acá? Genial estaría, ¿no? Ven, eso es lo que hace la publicidad. Te genera una necesidad que antes no tenías. O sea, hace un rato no me pediste un energizante. La publicidad te genera esa necesidad. De eso se trata el ejercicio que vamos a hacer ahora. Así que quiero que todos salgan y miren todo lo que tienen a su alrededor. Y me digan cuáles cosas necesitan de verdad
y cuáles creen necesitar. ¿Qué te haces el revolucionario, Ramiro? Bien que te gusta el consumo. Consumís una, la otra, pero a mí ni con un palo, ¿no? René, necesito que te encargues de una situación. ¿Yo, señor Jay? Este prófugo está en la clínica donde está la hija de Luz. Ella lo va a proteger y yo necesito que lo capturen. Pero, señor... Nada de preguntas. Haz lo que te digo, imbécil, ahora. Sí, vamos a tratar de que descanse un poco. Muchísimas gracias, doctor, por favor. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Ya está. Le cambiaron el marcapasos, salió todo bien, así que parece que va a estar bien y que ya pasó. Bueno, me alegro mucho. Yo también me alegro mucho. Ahora que ya pasó lo peor y está bien, vos sabes perfectamente lo que tengo que hacer, ¿no? Este señor es un prófugo clasificado. Sé perfectamente quién es. Conviví con él muchos años, lo conozco. ¿Estuvieron casados? Él es el padre de tus hijas, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa es una buena pregunta. ¿Qué vas a hacer, Luz? Y vos te morís por detenerme, ¿no? Y sí, nunca nos tuvimos mucha simpatía. ¿Será porque sos muy cuida? Anda tranquilo, Gorky, yo me ocupo. Está todo bien. ¿Segura? Por supuesto. Anda, anda, anda. Estás en un conflicto de intereses. Yo no estoy en ningún conflicto de nada. Lo único que me importa a mí es nuestra hija. Janina no es nuestra hija, Luz. Ni mía, ni tuya. Cállate, vení para acá. Cállate. Teo. Sí. Teo, René me informó que acá hay un prófugo. Te informó bien porque hay un prófugo que está en este cuarto con Luz. Pero tranquilo porque Luz lo conoce. No sé cómo ni dónde, pero lo conoce. Igual, vos quedate acá vigilando. Yo voy abajo que sellen las puertas y las escaleras. Quédate acá. Sí. Doctor Paleo, se lo requiere en psiquiatría. Ven, apúrate. Salvaje y otra chaparse un secuestrador, pero... ¡Ay, mira este vestido! ¿Perdón? ¿Qué te cambia que sea secuestrador? No entiendo. No. ¿Vos sabés las cosas que son salvajes? De hecho, mataron a tus papás, no sé si te acordás. No, él me dice que no, ¿entendés? Y eso es lo que cambia todo, porque yo me acuerdo del secuestro, pero no me acuerdo de lo que siguió después, eso me lo contaron. ¡Mira estos zapatos! ¿No vas a denunciar el secuestro? No soy buchona. Mira, este perfume también, necesito todo esto. Ya tengo la lista para Ramiro. ¡Ay, no! ¡Hope! Ahí está. Lo que necesito es una sesión de dermoración, ahora. Dale, copado. Ahora no puedes cerrar el escameo más adelante. No, abrilo porque la necesito, te estoy diciendo. ¡Ay, la necesitas! Con esa carita estiradita, pareces un bebé. ¿Para qué la necesitas? ¿Qué hago en 2 años cuando me arrugue todo? ¡Ay, pues! ¿Qué estás pensando ahora en 2 años en que te arrugues, querida? Con 19 años vos sos tonta. 18 tengo. 19 tenés y ni sabés, estúpida. ¿Qué pasa, Esperanza? Que estoy cansada, cansada de estas mentiras que vos venís de Milán y que vos. Marianela Molino Picos Rojos. Prado Rojo. ¡Rinaldi! ¡Con R de Rea, tonta! Ay. Y dejen esos celulares que nada le va a llenar el vacío, ese inmundo que tienen, estúpidas. ¿Qué te va pasando acá? No sé, parece que el reggaetón condito la taró. Las únicas taradas son ustedes. Hope, ustedes sigan con la... ¡Vos más! Vení un segundo. Rubia. Claro. ¿Vos? A mí no me parece que ese... En serio, no. Chicos, creo que lo mejor va a ser que me dejen ir. Si no vuelvo pronto, va a ser muy difícil que crean que no me sacaron información. De hecho... Me va a costar bastante hacerlos creer que, bueno, que ustedes solos descubrieron el transceptor. Sí, eso es verdad, pero... Yo entiendo que es difícil que confíen en mí, pero bueno, les dije todo lo que sé. Los ayudé con Simón. Chicos, yo le creo. No sé, el Doc me pasó una frecuencia de Handy para que nos comuniquemos sin que nos rastreen. Y la chequeé y está limpia. Ya, yo juego para ustedes, chicos. Si no fuera así, ahora mismo esto estaría lleno de cazadores. Bueno, ok. Tampoco lo vamos a tener acá toda la vida, ¿no? Johnny y yo vamos con vos igual. Yo también. Yo también porque necesito renovar mi stock de cremas, chicos. Pará. ¿Y yo? Quédate con el techo, ¿está? Si descubrimos que el Doc empieza a mentir o no son las cosas como dice, te avisamos. Dale. Okay. Cuídense mucho, chicos. Y Tefi, te pido por favor. Gordy, te traigo la crema para las estrías. No tengo estrías, Tefi, no tengo estrías, ¿eh? Te iba a decir que no arruines el operativo, eso te iba a decir. Ok, el operativo anti-estrías. ¿Vamos? Sí. Pará. No. ¿Estamos? Toma, Gordy. Chao. ¿Cuál cosa? Cuídense, chicos. Qué silencio, ¿no? Sí, ni lo digas que se va a despertar Amadito.
O sea que Amadito duerme y no hay nadie más en la casa, ¿no? Por primera vez en meses estamos solos. Se me vienen tantas ideas a la cabeza. Revisen las escaleras y las salidas y los movimientos del ascensor, ¿sí? Nadie entra ni sale de este hospital, ¿ok? Seguro no salieron, ¿no? Seguro. ¿A qué viniste? Si no es tu hija, si me odias, si sabes que te vamos a detener, ¿qué haces acá? Vine a traerte un espejo, Ross. No empeces con tus metáforas aleccionadoras, que no sirven para nada, que no llevan a ningún lugar. A ellos los puedes engañar. A mí, no. O ya no. Mírate. Mírate. Soy tu espejo. Mira la mentira que sos. ¿Yo soy una mentira? Vos sos una mentira. Vos y toda tu familia. No vuelvas a hablar de mi familia. ¿Vos escuchás algo? No. Nada. ¿Dónde está el prófugo, Gorky? Adentro. Hey. Hola. ¿Cómo estás? Me enteré que tuviste un problema con tu marcapasos. Igual mis colegas médicos me dijeron que estás bien. Perdón. Perdóname, Nina. Yo sé que te lastimé. Que te mentí, pero te juro que no lo hice de turno. Nunca supe cómo manejar la situación, ¿no? Por favor, entiéndeme. Ok, si no me quieres entender, créeme, Nina. Me mata verte así, yo te quiero mucho. Me importa un cuerno que esté con Luz. Es una orden del señor Shea. Si no lo detenemos, nos echan. ¿Lo ves? Hasta vos misma te mentís, Luz. ¿Yo? ¿Y vos? ¿Vos no mentís? Vos que te llenás la boca hablando del amor, que vas por todos lados preguntándole a todo el mundo qué es el amor. ¿No te parece que es momento de que aprenda de una buena vez? Ah, bueno, yo tengo que aprender. Sí. ¿Y vos? A ver, Luz, ¿qué es el amor? Decime, enséñame. ¿Qué es? ¿Mentir y mentir como me mentís a mí, como le mentís a esas chicas? ¿Eso es el amor? Te amaba vos. Si me amabas, me hubieras dicho quién eras. No podía. Me hubieras odiado. ¿Vos sabés que me hubieras odiado? Te hubiera amado más. ¡Luz! ¡Abrí la puerta! ¡Tenemos orden de ser! ¡Ay, no! Dale. Ábrile. ¡Ay, no! Que me detengan. Abrí la puerta, Gorky. Sí, está trabada. Tirala abajo, entonces. Simón, vení. Yo sé que no puedo volver atrás con lo que hice. Y entiendo tu enojo, obvio. Pero te juro que no te quise lastimar, Nina. Yo te juro que... A la cuenta de tres, ¿sí? ¡No! No, no, pará, pará. Las habitaciones se deben comunicar por atrás. Luz, no me la hagas más complicada. Abrime la puerta, por favor. No te gastes, Jorge. ¿Dónde se fue? ¡Dale, Diego! ¡Tírate! ¡Dale! ¿Quién sos, flaco? ¿De dónde nos conocemos? ¿Qué importa? ¿Ahora subí, Pascual? ¡Subí o tenés algo mejor que hacer! ¿Quién sos, flaco? ¿De dónde nos conocemos? Después te cuento todo lo que quieras. Ahora decime dónde nos escondemos. ¿Tenés algún lugar? ¿Tenés o no tenés? Sí, sí. Doblá acá a la izquierda. Llegaron las
las figuritas Casi Ángeles cuarta temporada, con todos los chicos, de la Resistencia, del NE y lo mejor de los teams. Figuritas Casi Ángeles, siempre con vos. Concentrado. Con menos de una tapita, rinde como tres suavizantes comunes. Tu ropa tres veces más suave. Probalo. Hoy, ser argentino en Ibiza. Ahora, en unos 20 minutos, será la puesta de sol y la gente toda se reúne a mirar cómo el sol se mete dentro del agua. La magia, la mística y la energía de la estrella del mar Mediterráneo. Una isla paradisíaca. Clase Turista, hoy a las 11:30 de la noche, por Telefe. Llegó el invierno, y ellos, como muchos otros, saben que si están reforzados, ni el frío les va a impedir hacer las cosas que más les gustan, y así disfrutar todo el día. Ayuda a reforzarte con el nuevo Actimel 2D, ahora con LK6 más Zinc, porque también en invierno, cada día es una oportunidad. Divertiste con tu celu. Manda puntos al 2112 y sin cargo adicional baja los mejores juegos. Puntos al 2112. Every day and night, every morning I get up. I can see your face, I can see the sun is bright. Te sentís bien cuando te limpias por fuera. Y mucho mejor cuando te limpias por dentro. Villa del Sur, el agua liviana que te ayuda a eliminar las impurezas de tu cuerpo. Villa del Sur, el agua liviana. ¿Pensaste que habías visto todo en LCD High Definition? ¡No! ¡Disfruta de la tecno sorpresa de hoy! Viví la experiencia del cine en tres dimensiones, pero en tu casa, con este LED Samsung de 46 pulgadas, 3D. ¡Dale, vení! Conectalo. ¡Te vas a quedar con la boca abierta! Bajamos el precio de Yogurísimos Sachet a tan solo 4,49. De Super Cremix y Firme con Hierro a 2,99. Y del Sachet de Ser a 4,99. ¡Aprovechá ya! ¡Dura hasta fin de mes! Este mes en revista Casi Ángeles te regalamos una increíble revipóster con 24 fotos inéditas de tus ídolos en el teatro. Reviví este gran momento. En una entrevista exclusiva, Peter Lanzani nos confiesa sus secretos más íntimos. Te vas a derretir de amor. Anticipo de colección. Te mostramos las cuatro tendencias que se vienen. Deportiva, militar, campestre y tribal. Y además, tres super pósters de Tiago, Nacho y Rama. Ya salió revista Casi Ángeles, la revista que cambia con vos. Radio Disney, escucha eso que querés sentir. Tacho, apaga eso que tengo miedo que le dé tos al bebé. Pará, no le va a hacer nada, relájate. No me puedo relajar, Tacho, sabiendo que Amadito depende 100% de mí. Además vivimos acá en el medio de la nada. ¿Qué nada si es todo esto? Vive rodeado de naturaleza, de pajaritos, de animales. ¿Qué animales? Los animales tienen peste, los animales traen enfermedades, Tacho. Basta de pensar, tenés que disfrutar un poco. Déjame que yo voy. Amadito, por favor, no te pongas en cuida ahora. Haceme la gamba, tu mamá la está haciendo remar en dulce leche repostero, por favor. ¿Qué le pasa, Tacho? Nada, estaba soñando lo feo, pero ya está. ¿Cómo nada, feo? ¿Algo feo como que soy una mamá inútil que no tiene ni idea de cómo cuidarlo? No, feo como que su mamá es la madre más sexy del universo y están todos los buitres dando vueltas. Va a tener que ser muy cuida. Estás tan... Yo soy una madre de familia. Sos una mamita. ¿Eh?
Grande, Amadito. ¿No estás haciendo el ejercicio? No. Porque me di cuenta que necesito todo. ¿Todo? Todo para ser feliz. Todo necesito, Ramiro. ¿Eso es para mí? Sí. No te quiero mentir. Es para Esperanza, que necesita un té, una jarra de té, una jarra de pilo. Está un poquito estresada. ¿Componías? Eso intento. ¿Podemos hablar? De lo que ya hablamos, pero digo, hablarlo mejor. Sí. No sé, sí. Da para hablar. ¿Y para componer? Digo, estás componiendo. Y yo con esta cara, con estas ojeras, como me ves, también compongo. Así que, ¿tenés ganas de componer algo? ¿Vos solés ganar por cansancio, o no? Sí. Ah. Sí. Bueno. ¿Sí? Bueno, le llevo esto a Esperanza y vuelvo, ¿vale? Dale. Esperanza. No sé si tampoco necesitamos tanto. Esa no es la cuestión, ¿ves? Por ejemplo, mirá este auto. Mirá esta coupé lo que es. O sea, vos lo necesitás. No, pero lo querés. Entonces vas y lo comprás, lo consumiste, punto. O sea, a ver, yo necesitaba estar con Hope. No, pero estaba ahí, pintó, me gustó y listo, le di. Ya está, consumí ahí. ¡Ni un pelo me tocaste vos a mí, eh! No, bueno, porque soy muy prolijo, no toqué ni... ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¡Qué maleducado! ¡Qué poco hombre que sos! ¿Cómo vas a haber sido una mujer? Pará, por favor, pará un poco, ya viste la puerta. Para nada, querido, si son dos tontos que no hacen nada con su vida, son dos amebas, parásitos. No, caíto, son parásitos. Yo soy becario, y hablando de becario, che, nunca cobré un peso por esto, ¿eh? Son dos inútiles como todos los que viven acá. Uy, por Dios, bajó un cambio, che, poné segunda, ¿qué estás diciendo? Creo que sí. Ay, ¿qué digo? A ver qué estaban haciendo, interesante. A ver, Einstein, ¿qué hacías? Vamos, acá. Estaba pidiendo flores para la hija de Luz. ¡Ah, bueno! Un aplauso. Por Dios, qué tarado. Aparte, lo peor que hiciste en tu vida fue sacarla de ese sótano. Tonto, ¿cómo se te ocurre? ¡Oh, callate! ¡Flor de turra salvaste! ¿Qué hablas? Nada, es una metáfora. Pasa que no le cayó muy bien lo que pasó entre ustedes dos. ¡Nada pasó! Nada malo pasó, pasó todo. ¡Ay, por Dios! Vamos. ¿Ves? Por ejemplo, esta chica necesita un psiquiatra. ¿Sentís mejor? ¿Y papá? Ya se fue. Hasta las manitos frías. Qué susto me diste. Sí. Me vas a dejar que te cuide. Tenemos tantas cosas que hablar vos y yo, mi amor. Janina, mírame. ¿Te quedás conmigo? Está bien. Bien. Voy a hablar con el médico, a ver si te dan el alta. Ahora vengo. Me gustaría saber, por favor, por qué dejaste escapar al prófugo. Vos me estás cuestionando a mí. Tu labor es atraparlo. Es tu problema, es tu misión. A veces pienso que tu misión es evitar que eso pase, Luz. Lo único que me importa en este momento es mi hija. Mi misión es cuidarla. A ver, pará un poco. ¿Me puedes decir qué te pasa? Me pasa que estoy cansada, que estoy harta de este lugar. No aguanto más. ¿Sabes lo que es ver todos los días a tus amigos bolizados, Rama? ¿No entendés? Sí, bueno, calmate un poco. Estás un poco alterada. No, un poco no. Soy la persona más alterada del mundo porque no puedo más. Se murió Kika, Rama, y todo el mundo como si nada. ¿Sabes cómo estarías vos? ¿Sabes cómo estarías vos si estuvieras despierto? ¿No entendés? ¡No puedo más! ¡No aguanto! ¿Qué son esos gritos? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué? Cristóbal. ¿Cristóbal? Podés no tener dinero, trabajo, casa. Podés no tener nada y ser feliz.
Pero nadie puede ser feliz sin amor. Entonces, ¿qué es el amor? Pensé que no la contaba. A la oficina, por favor. ¿Dónde estabas? ¿Qué es lo que me estás preguntando? ¿Dónde estabas? ¿Secuestrado? ¿Por qué? Simón y Lu fueron testigos de cómo me llevó el salvaje ese. ¿Y por qué te soltaron? No sé, no tengo la menor idea, no sé. Supongo que deben hacer estos secuestros express para demostrar su poder. Lo raro es que no te pudimos arrastrar con el interceptor. Me lo bloquearon apenas me agarra, ¿no? ¿Y cómo sabían que lo traías? No sé, supongo que deben tener algún infiltrado. Me voy a descansar. ¿Por qué? Ocupate de que estas cosas no pasen en vez de sospechar de cualquiera después de que pasan. Mirá qué grande que estás, pendejo, ¿eh? Bueno, a ver, ¿quién es el pendejo acá ahora? Qué loco todo esto. Dios mío. ¿Pero por qué se fue así Rama? Rama tenía que dar clases. ¿Qué, profesor? Igual, no me reconoció. No. Pasa que le lavaron el cerebro. Literal, los de la corporación. Sí. Ya sé lo que hacen. ¿Que a vos también te hicieron eso? No, a mí no me lavaron el cerebro. Ah, vos sos así, idiota de nacimiento. Naciste así, ya, por suerte. ¡No, salí! ¡Salí, no me abraces! Yo no te voy a perdonar. No, por más que esté recontra, re feliz de verte porque no sé hacer lo que hiciste. Todos estos años sin saber nada pensé que estabas muerto, idiota. Perdóname. ¡No! ¡No te perdono! ¡No te perdono! ¿Sabes por qué? Porque eso no se le hace a la gente que te quiere. Estuviste toda tu vida llenándote la boca hablando de amor y de amor y de amor y los abandonás a todos, a mí, tu hermana. Guacho, ¿dónde vas vos? ¿Me di que te cuento la historia? ¿Quieres saber lo que pasó? ¿Tonto esto lo que hizo? A los 19 años, ¿qué hace? ¿Se pelea con papá? Claro, se va de casa y nos abandona a todos, a mí incluida. El tonto, estúpido y alto idiota. ¿Me vas a seguir insultando o me vas a escuchar? Porque te va a agarrar mucha culpa cuando sepas lo que me pasó. Ay, sí, a ver, ¿qué te pasó? Estaba enojado con papá. Sí. Y necesitaba irme de casa. Entonces decidí ir a viajar por el mundo. Eso fue lo que hice. Y así estuve hasta que conocí a una mujer. Fue un impacto. Amor a primera vista. Qué feliz que estoy, mi amor. De que estés conmigo otra vez. Qué feliz que estoy. Papá no va a volver más, ¿no? Esa mujer era Luz. ¿Eh? ¿Vos estuviste con Luz? No sabía que era ella. Claro. Si pensábamos que estaba muerta. Fue un amor único. Yo estaba obsesionado con entender qué era el amor. Y con ella lo entendí. Es complicado tu papá. ¿No será que la complicada sos vos, mamá? ¿Qué es lo que hice para que me odies tanto? No sé. Decime vos. ¿Me hiciste algo? Nos amábamos tanto que nos casamos en secreto. Una locura de pendejos. ¿Pero cómo no nos avisaste? Mi vida en ese momento era ella. Yo necesitaba estar lejos de ustedes. Y claro, ella me apoyaba y me incentivaba con eso. Un día apareció con una nena de 5 años y una beba. Nos las daban en adopción. Y así fue que adoptamos a Janina y a Lai. ¿Nina es tu hija? Te lo habrás tocado un pelo, ¿no? Bueno, dale, seguí contando, please. Bueno, yo hice todos los trámites con Luz. Fuimos varias veces a ver al asistente social y Luz fue a buscar a las chicas. Pensé que las adopciones eran legítimas, hasta que me di cuenta que no. No sé de qué me hablas, hija. Justamente de eso. ¿Soy tu hija o no? ¿Pero qué decís? Digo que yo sé lo que le haces a la gente, Luz. Te estoy preguntando si a mí también me lavaste el cerebro.
Sí, sí, ¿estás bien? Hola. ¿Todo bien? Cuando descubrí que las chicas no habían sido adoptadas, sino expropiadas, me puse loco. Empecé a investigar y descubrí que Luz era Luz. Nuestra Luz. Mi novia de cuando tenía 10 años a la que creía muerta. Pero, ¿y ella sabía que eras vos? ¿Te mintió? La odié. No podía dejar de amarla, pero a la vez la odiaba demasiado. Encima, empecé a enterarme de los planes que tenían Luz y su corporación. Y así fue que terminé preso varios años. Luz me encerró para que no hablara. Sé que le dolió, porque me ama. Linda forma de amar, ¿no? Hay formas de amar. O se ama como se puede. Y ahí fue que apareció papá y me ayudó a escapar. Fue después de las bombas. Yo le conté todo y él me contó todo a mí. ¿Cómo está papá? Bien. Papá y Malvinas también. Pero de cielo no saben nada. Es un horror. Todo es un horror horrible. ¿Y vos para qué viniste? Quería ver cómo estaban Nina y Alay. Pero además, vine a salvar a Luz. Va, a salvarnos a nosotros de Luz, querrás decir. A salvarla a ella de ella misma. ¿A que sos tan bólido que seguís enamorado? Vos y yo somos iguales. Sí, oh, somos iguales. ¿Por qué? Amamos los casos perdidos, por eso. Porque para vos y para mí el amor es eso. Es amar lo mejor y lo peor de los demás. No existe una forma de amar. Existe tu forma de amar. Tenés que conocerla y aceptarla. Perdóname, Tacho. Perdóname, no sé qué me pasa. No, todo bien. Todo bien, en serio. No, todo bien, no sé qué me pasa. Tengo una angustia terrible y no puedo parar de pensar en que soy un desastre como mamá, no, ¿entendés? No, eso no es verdad. Sí, Tacho. Soy un inútil, no tengo ni idea ni de cómo cuidarlo, ¿entendés? Pero si lo cuidas mejor que yo y mirá que yo le pongo garra, ¿eh? No soy una buena mamá. No, basta. ¿Por qué decís eso? Porque sí, Tacho. Porque yo pensaba que cuando naciera iba a sentir un amor enorme. Un amor que nunca antes había sentido. Y entre una mamá y un bebé tiene que haber una conexión, ¿entendés? Y yo no la siento. No siento que me pase eso. Siento que me cuesta que se conecte conmigo, ¿entendés? Siento que me rechaza. Siento que la pasa mucho mejor con vos que conmigo. No, estás... Me estás agrandando las cosas. Yo la rechazaba a mi mamá, ¿sabes? No la quería. Me daba vergüenza que fuera mucama. Nunca la quise. Y tengo mucho miedo que a Amadito le pase lo mismo conmigo, ¿entendés? ¿Amamos de la misma forma que fuimos amados? ¿El amor es eso que tuvimos o no desde chicos? Chicos, apúrense que queda... Dale. Poco tiempo para terminar la clase. ¿Pasa algo, Ramiro? No. Bueno, ¿averiguaron qué es lo que necesitan? Yo ya sé. Sí, unos Manolo Blahnik que vi que me encantaron, un perfume y tres jeans ajustados, pero no tanto, pues yo no da gato, ¿viste? Y no. ¿A ver alguien que necesite algo de verdad? Una coupé, un descapotable. Oye, la consola, ¿viste la consola de videojuegos nueva que salió? Yo necesito un vestido que está bordado con cristales. Me gustaría un teléfono nuevo. Muy bien, evidentemente no entendieron nada. Pero nada. No, bueno, evidentemente necesitamos un mejor profesor, sí. ¿No? A ver, ¿a vos te parece que un descapotable te va a hacer feliz? ¿Sí? Sí. ¿O un teléfono nuevo, una consola de juegos o un vestido de cristal? ¿Eso les parece que les va a llenar el vacío que tienen? Pensé que en algún momento algunos iba a hacer otro tipo de preguntas. A ver si alguno necesita amor. Si alguno necesita una compañera o un compañero. Me parece que no tiene nada que ver que hables de eso, hacerte el Gandhi acá en la clase como si a vos te importara el amor, Ramiro.
Justo vos, encima sos un pirata, te comes otra mucho, no te interesa. No, el tema es que él de día es profesor y de noche es pirata, entonces de día se pone la gorra. Bueno, está bien, lo entendemos, pero ponte la gorra con alguien que no te conozca, Ramiro, porque nosotros sabemos que sos un tipo que no le importa nada, que no te importa el amor, que no crees. ¿Sabes qué, Marielena? Tenés razón. ¿Ves? Soy un pobre tipo y no puedo enseñar nada. Esperamos que el amor tenga algo para darnos. Pero el amor, ¿no se trata de tener algo para dar? ¿Qué puede dar a alguien que está vacío? Ay, chicos, me dio una cosa dejar al Doc en el muro. Ya le había tomado cariño. No sé. ¿Están celosos? ¿Celoso? Yo. ¿Por qué tendría que estar yo ni celoso de vos, Tefi? ¿Y por qué tendría que estarlo vos, que sos el novio acá? Yo era el novio, Novio. Vos que era nada. Nada, todavía nada. Pero puedo llegar a hacerlo. Chicos, por favor. Por favor, no se peleen más, por favor, porque yo estoy muy bien sola. No necesito amor. En realidad un poco necesito, pero ustedes no me lo pueden dar eso. No sé, conmigo no probaste, a lo mejor. ¿Para qué? Tómatela, anda a buscar agua, porque te voy a lisar el pelo a golpe. Tómatela. Lo de alisar el pelo te lo pegué yo, ¿no? Sí. Ponele. Sí, sí. Aquí, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Yo sé que me odias, ¿no? Por todo lo que te dice, pero también me amas, ¿o no? Ya te dije que sí. ¿Pero me amas tanto como para darme otra oportunidad? Para mí, no existe el amor sin el odio. Si odiamos, es porque amamos. Qué percho resentido este Rama, ¿eh? Claro, como él necesita una vida, nos quiere hacer creer a nosotras que también, pero no. Tal cual, yo estoy bárbara así. No necesito ni verdad, ni compañía, ni amor. Soy feliz, ¿me parece? Claro, no tengo nada y tengo todo. ¿Una cosa así? ¿Qué pasó cuando el amor está ahí? ¿Tiene una puerta? No somos novios pegajosos, eso pasa. Ah, o sea que son novios. Yo pensé que era una cosa mucho más libre, como una botamanga abierta, campanada. ¿Vos qué sos con Simón? Porque se chapa otra, vosotros, que es polilave eso. No me nombres al salvaje, ¿eh? Que encima ya lo fleté, pobre. Ah. Simón, ¿todo bien? Sí. ¿De dónde venís? Vengo de una operativa en la Clínica Libertad. En realidad tuve que custodiar a la hija de la jefa. ¿Cómo está, pobre? Mejor. Tuvo un problemita en el corazón, pero ya se está recuperando. ¿Y vos sabés por qué? ¿Es eso? No. No, la verdad que no. No, se ve que es una chica con el corazón débil. Bueno, me voy a bañar que estoy fusilada. Sí, fuerte. ¿Pasa algo? Fue él. Fue Tiago. ¿Qué cosa? Parece que la secuestró a la hija. ¿No? Sí. Ay, ¿por eso se infartó, pobrecita? Ah, ¿vos decís que por eso se infartó? Ay, no sé. ¿Qué vos desubicaste? ¡Chapaste! ¿Qué bonito? Bueno, pará. ¿Qué sé yo? Para mí era tierno. Me parecía muy tierno. Vos sos demasiado ilusa, nena. Disculpame que te diga. Bueno, a ver. ¿Nos seguimos haciendo las taradas o decimos la verdad? La verdad. ¿La verdad? La verdad. Bueno, vos, por ejemplo. ¿Qué? Digas lo que digas, no puedes parar de pensar en Tacho. ¿O me equivoco? Y yo, diga lo que diga, no puedo parar de pensar en Tiago. Y sabemos que son peligrosos. ¿Pero por qué no podemos parar de pensar en ellos? ¿Cómo puede ser que amemos y odiemos a la vez? ¿Existe el amor sin odio? ¿Existe el odio sin amor? Ya te voy conociendo un poco, ¿eh? Sabía que ibas a estar acá. Gracias. ¿Qué te pasó en la clase? No creo que quieras escuchar lo que me está pasando. A ver, si tiene que ver con lo que te dije el otro día, pero yo no quiero confundirte. No, es eso. El otro día hice el amor con una chica acá, en este mismo lugar. Y sentí algo, ¿entendés? Por ahí es amor lo que sentí, pero... yo no creo en eso, o sea, no puede ser, y si existe, no quiero que sea para mí. ¿Entendés? Me siento un estúpido. Me siento que no puedo respirar. Que me hace falta. ¿Cómo ocupo ese vacío? ¿Cómo haces? Te enamoraste de ella. ¿Vos te das cuenta cómo vivimos? Vivimos usando a la gente. Usamos a las personas como si fueran objetos. Y no dejamos entrar a nadie. Y una vez que entra, cuando te falta esa persona, no puedes respirar. Amar
es necesitar, depender, extrañar. Amar es que te falte algo, ser débil. Amar es aceptar que estamos incompletos. Ay, qué bueno que viniste, Lai, no sé cómo te extrañé. Ay, yo también, te juro que casi me muero cuando me dijeron que estabas internada. Mira, papá. ¿Para qué vino? Nosotras podemos vivir perfectamente sin él. Pará, Lai. Mamá no es la que vos pensás que es. No, no, sí, por favor, te voy a pedir, por favor, que no me enrosques, en serio. Si vos estás mal con mamá, todo bien, pero yo estoy bien, ¿sí? Alay. Bueno, alguna que otra pelea, pero estoy bien. Alay. Mamá. Perdón, permiso. Hola. Mar, ¿qué haces acá? No, me enteré de lo que le pasó a tu hermana y vine a ver cómo estaba. ¿Qué haces? ¿Podemos hablar un segundo? ¿Ah, se conocen? Un poco. Anda. Bueno, después nos vemos. Chao, divina. Chao. ¿Qué crees vos acá? Saber si esto que te pasó fue por culpa del salvaje, Tiago. ¿Y por qué querés saber sobre ese Tiago? Porque... nada, porque... ¿entendés? Sos la hija de Luz, sos la hermana de Lai, sos como de mi familia y no me gusta que... No, bueno, en realidad... lo que pasó fue que vi un cartel con una foto del salvaje como buscado y... lindo. Lindo el salvaje y me llamó la atención porque tiene cara de bueno. Pero, sin embargo, te secuestró y... ¿Qué quieres saber? Sí. Concretamente, si lo conoces. Y si es bueno o malo. Amor y odio. Esa es la dinámica del amor. Mar, me quiso matar. Me secuestró, me maltrató. Nunca la pasé tan mal en mi vida. No sé ni cómo me escapé. Ese tipo es un asesino, es una bestia. El amor corre los límites. Se entrelaza con el odio. En nombre del amor, justificamos cualquier cosa y aceptamos cualquier cosa. Eso es el amor para mí. Aceptar el combo completo. Estuve años en la cárcel, odiándola por haberme mentido, engañado, encerrado. Hasta que un día me pregunté, ¿por qué la odio tanto? Porque la amás. No le des la razón, vos. Decile que está mal todo lo que dice. Luz nos odia a todos. Y todos odiamos a Luz. Y eso es simplemente por qué. Porque la amamos, porque nos ama. ¡Va, va! ¡La amamos! Habla por vos, para un poco. La pregunta es, ¿tenés algún plan para salvar a Luz? Puede ser. Mira, si te sirve de algo, nosotros conocemos un médico que trabaja con ella, se llama Kant. Nos ayudó, nos dijo que el proceso para revertir el reseteo es muy peligroso. Así que quedamos en eso, no sabemos qué hacer. Sí, y todo por la yegua malparida de Luz. Así que, ay, discúlpame, Sol, es que no me acostumbra que estén juntos ustedes dos, ¿eh? No, está todo bien. Pero no te preocupes, ¿eh? Y no te la agarres con ella tampoco. Porque en realidad es tan víctima como cualquiera de los otros zombies que está ahí adentro. Luz es solo un instrumento más. Sí, sí, eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿instrumento de quién es, no? El gran titiritero de este cuento se hace llamar señor Jay. Jay. ¿Sabés que yo lo escuché? Escuché el nombre, pero nunca lo vi. Nunca lo vi por acá. Nada. Lo suyo es el bajo perfil, como buen titiritero. ¿Qué, vos lo conocés? Tengo la desgracia. Y no le caigo muy simpático, que digamos. Ay, sépala, pero aquí es buen mozo, es rubio, alto, gordo. ¿Está bueno o no? ¿Qué onda? Es vanidoso. Como cualquier persona que le gusta jugar a ser dos. Disculpame, que veo que pasaste las cosas a la otra mochilita tuya. Te traje las cosas para tomar, las galletitas, vos te pensás ir de nuevo, llegaste y ya te vas. ¿Cómo es la cosa? ¿Te das cuenta cómo es? ¿Te das cuenta? Voy a terminar con este delirio. Ah, como si fuera tan fácil. No puedo creer. Quizás sea más fácil de lo que pensamos. ¿Vamos? Oh. A terminar con todo esto, vamos a visitar al señor Jay. ¿Venís, Tiago? Te aseguro que lo vas a amar. Y lo vas a odiar.